Bueno, a ver, ahora como hit final vamos a hablar, es que me hizo demasiada gracia y no puedo no referirlo, no utilizarlo. Bueno, Antonio Papel. Antonio Papel es este señor de aquí. Es también conocido como el estómago agradecido de la PSOE. Si tú buscas estómago agradecido de la PSOE en el diccionario, te ponen esta cara, ¿no? Que uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Una película no por en los años 80? No. Estómago agradecido de la PSOE. Tremendo gigachad. Tremendo gigachad Antonio Papel. Pone, periodista y escritor español, ingeniero, último libro, La corona y los partidos. Pedro Sánchez es muy guapo. Mira, y qué guapo, ¿eh? ¿Tú has visto qué guapo es este señor de aquí? Mira, qué buenos son. Qué buenos son todos. Qué buenos, qué guapos. Bueno, a ver. Es candidato a la autozasca del año, ¿vale? Es candidato a la autozasca del año. Pero es que aparte del candidato a la autozasca del año, por unos tweets que vamos a leer ahora mismo, se llevó el rapapolvos de su vida por parte de Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte le cogió, básicamente jugó a las canicas con sus testículos y a partir de ahí, pues el chico, yo ya no sé si es un eunuco, el señor este o en qué está. Pero dice, cada vez que escucho a esta peña hablando de Gaza y demás, me pregunto, bueno, es Enric Juliana relacionado con la jornada electoral ayer de las elecciones catalanas. Dice, la jornada electoral catalana empieza con los trenes de Rodalíes casi paralizados por un importante robo de cables de cobre esta madrugada. Incidencia que afecta a todas las líneas. Daños muy dispersos, dice la nota oficial. Y Antonio Papel, que tiene un olfato para estas cosas que no tiene equiparación en este país, dice, en efecto, huele a sabotaje. Las casualidades no existen. ¿Qué es lo que pasa con Antonio Papel? Pues que Antonio Papeles, esto lo decía el 12 de mayo de 2024, hablando de no sé qué mierdas de sabotaje y demás. El 23 del 7 de 2023, hace menos de un año, decía, solo las mentes sucias de los reaccionarios pueden suponer que las averías ferroviarias de hoy son intencionadas y persiguen que la gente no pueda votar. Sabueso Papel, aquí veis. Ayer, el hecho de que los trenes estuviesen parados era algo que olía a sabotaje, porque él no creía en las casualidades, pero hace un año decía que solo las mentes sucias de los reaccionarios. Además que era muy concreto y muy específico en algo que luego él llegó a articular. Solo las mentes sucias de los reaccionarios pueden suponer que las averías ferroviarias de hoy son intencionadas y persiguen que la gente no pueda votar. Cambió de opinión, además de una posición muy enconada. Las mentes sucias de los reaccionarios pueden suponer que esto pueda ser como un plan. A, huele a sabotaje, no creo en las casualidades. Dependiendo de si estos sabotajes afectan al partido de sus amores, que es la PSOE, o no. GIF 1, gracias por la suscripción. Papel de Schrödinger. ¿Qué es lo que pasa? Pérez Reverte, ¿cuándo fue cuando tuvo esto? El 11 de mayo. Vamos a meternos en las contestaciones del 11 de mayo para ver el riff y rafe que tuvo Antonio Papel con el señor Pérez Reverte. Pérez Reverte, que fue para verlo, la verdad. Fue para verlo. Aquí está. Aquí está. Escribía Arturo Pérez Reverte, yo creo que con mucho tino. Escucho la radio el domingo y Cataluña y pienso, confirmo, que a derecha e izquierda estamos en manos de una panda de incompetentes borrachos de ambición, poder, demagogia y rencor. Vociferan, envenenan, destruyen. Luego se van impunes a sus negocios y nadie les pide cuentas. Basado o rojo pastillado. Decía esto Arturo Pérez Reverte y en ese momento aparecía Antonio Papel, Antonio Anthony Papeles, a increparle y decirle lo siguiente. Ya recomendaba Franco que la,
ya recomendaba a Franco que la gente hiciera como él y no se metiese en política. ¿Esta es tu propuesta? ¿No, Arturo? ¿Tu propuesta es la misma que Franco? O sea, Arturo Pérez Reverte está corroborando una realidad que es la ínfima calidad y virtud de nuestra clase política a izquierda a derecha. Entonces Antonio Peipel dice, un momento, yo estoy de acuerdo con lo de la derecha, pero en la izquierda está mi PSOE. Está el PSOE de mis amores. Está, ¿cómo puede usted equiparar una cosa con la otra? Contesta Arturo Pérez Reverte, porque ya debió de tenerla Arturo Pérez Reverte con Antonio Peipel. Si alguien me puede poner por aquí, me puede conseguir cuál fue su primer rifirrafe, os lo agradezco, chicos. Sé que estáis algunos ahí. Si alguno me puede poner el primer rifirrafe entre Antonio Papeles, vale, entre Anthony Peipel y Arturo Pérez Reverte, os lo agradezco. Contesta Arturo Pérez Reverte. Atención. Veo que no tuvo bastante la última vez. Le ruego que se dedique a su miserable labor de succionar lo que succiona, ya que de eso vive y come, y no me utilice para justificar lo que trinca. Además, no sé por qué diablos me tutea si nunca anduve con usted soplando braguetas. Buah. Duro, duro, durísimo. Durísimo. Duro, duro, duro. ¡Duro, durísimo! ¡Durísimo! O sea, la humillada que le ha metido es tal. El tío todavía no se repuso. El tío le contestó varias veces. No consiguió, ¿sabes?, salir del bucle en el que se había quedado. Entonces le dijo: a mí no me calla ni usted ni cientos de intelectuales de mentirijillas. Mirad cómo llora. O sea, ¿no notáis un...? ¿Notáis una especial tristeza en todo esto? Es triste, la verdad, es triste. A mí no me calla ni usted, ni cientos de intelectuales de mentirijillas como usted. Hartos estamos muchos de quienes desde el balcón del titiritero el tío intenta tirar de toda su prosa y tal, pero nada de lo que escriba puede resarcirse la humillada que te acaban de pegar, hermano. Hartos estamos muchos de quienes desde el balcón del titiritero critican por sistema toda la clase política, sin matices ni distingos, para dar la razón al dictador que trataba de demostrar que los españoles necesitamos mano dura y libertad escasa. Antes de babear de ira, ¿has visto cómo lo intenta? Cómo intenta tirar de su prosa más fina, ¿no? Más concienzuda, tirado de diccionario de sinónimos para ahí. Venga, va, tal, no hay distingos ni tal. Y aún así, evidentemente es una batalla perdida. O sea, ya has hecho el ridículo, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es envainártela, irte a casa y pensar que mañana será un mejor día. Hartos estamos muchos de quienes desde el balcón del titiritero critican por sistema toda la clase política sin matices ni distingos, para dar la razón al dictador que trataba de demostrar que los españoles necesitamos mano dura y libertad escasa. Antes de babear de ira, como suele hacer usted en sus insufribles artículos, hay que bajar a la plazuela a dar soluciones y a tomar partido. Los que alardean de esparcir la verdad revelada desde el púlpito son gravosos para una sociedad que necesita sentido común y no vedettes de salón. Bueno, lo intentó Antonio Peipel, la verdad, lo intentó. Arturo Pérez Reverte no le iba a volver a contestar. Yo creo que con esta tuvo suficiente. Yo creo que tuvo para 15 veces. Los 15.000 faps fueron para las 15 veces con las que ya te fuiste comido y acostado a casa. Sigue Antonio Peipel, ya te digo, la primera respuesta... como que le supo a poco, ¿no? Se seguía sintiendo muy humillado y ultrajado y decidió, tenía que poner una segunda, ¿no? Dice, si el Papeles le hubiera respondido a pedos te peinen, hubiera ganado. Gracias por los bits. Dice, a mí no me calla ni usted, ni cientos... Ah, este es lo mismo. No, espérate. Aquí. Además, le advierto de que si tiene usted el gatillo fácil, yo tengo a los tribunales cerca, por lo que prepárese a dar explicaciones si sigue insinuando que vivo de algo, de algún trinque relacionado con esa clase política que usted detesta de plano y en general. Antes de sugerir, entérese de con quién está hablando. Antonio Peipel le está diciendo a Arturo Pérez Reverte, entérese usted de con quién está hablando. Antes de sugerir, entérese de con quién está hablando. Yo respeto la clase política, así en general.
pero no compadreo con ella. Amigo, tienes... Tienes el puño y la rosa de la PSOE tatuada en el culo, tío. Con lo fácil que era no responder y evitar así quedar aún más en ridículo, le dice el diputado y creo que tiene razón. Este es el conflicto original, que me lo pasa 2x5, 10, hay que subir para arriba. A ver... Según Pérez Reverte, aquí estaba lamiéndole los bajos a Marlaska, según Pérez Reverte, la culpa de los asesinatos de las guardias civiles en Barbate es de los ministros, es decir, de Marlaska. A este paso, el gobierno será también culpable de las violaciones, de los robos a mano armada o de la violencia de género. Entiendo que Reverte tenga que llamar la atención de vez en cuando, pero la necedad y la buena literatura suelen repelerse. ¿Vale? Está aquí reconociendo, Reverte escribe buena literatura, pero es un necio. Es un necio, es un necio. Aquí le han puesto una nota a la comunidad. Pérez Reverte no achaca la responsabilidad solo al actual ministro, como afirma PayPal, sino a la pasividad y cobardía de 30 años de ministros de Interior y Justicia, incluyendo, por tanto, a ministros tanto del PSOE como del PP. Entonces, Arturo Pérez Reverte, visiblemente cabreado, pues le contestó. Le dice, entiendo, buen hombre, que tenga usted que ganarse la vida en los sucios pesebres políticos que le dan de comer. Yo he solo comer en otros lugares. Pero le ruego que a mí no me mezcle con sus basuritas, reinterpretándome como le convenga. Entonces, Antonio Papel se cabreó aquí también. ¿Qué sabrá usted, necio, de quién me da de comer? Su proverbial arrogancia es muy desagradable y su literatura no pasará a la historia. Es curioso que en estas primeras líneas decía que la necedad de Pérez Reverte no se podía equiparar con su buena literatura, porque eran cosas que solían repelerse. Puede ser necio, pero... Y luego aquí delante dice que su literatura no pasará a la historia. En fin. Ojo, el bigote es que me está gustando. Es un crack, tío. Es un killer. UTBH, mira la poll. Fernando, ¿cuál es la poll? ¿A qué te refieres con la poll? Sí, este retweet lo vi. El que iba a subir a debatir, se fue para algún pueblo de alguna zona de España o algo así, la España profunda o algo así, no lo sé. Pero desde luego no está por aquí. Está fumando porros en el infierno o algo así. La poll es la encuesta del chat. PayPal recurrió a... Tiró de ChatGPT, alguien más le escribe su propio vocabulario. En Canal Red también lloran por lo de Israel. Es que solo pueden llorar. Israel participe en Europa, en la Eurovisión, como pasa también en la Eurocopa. Un país que no está en Europa, pero que sí tiene muchas relaciones comerciales con Europa, es una evidencia que tiene, por lo tanto, una penetración capital importante. Y no digo solo capital de su propia importancia, sino del dinero que mete en Europa. Y eso se ha visto con el televoto de este fin de semana. Mira, periodistas como Juanma Montero, que es una persona excepcional, que además sabe mucho de Eurovisión, que ha estado allí, que además ha denunciado haber sido víctima de... Tristísimo, la verdad. De acoso por parte de otros periodistas israelíes. Ha contado cómo ha funcionado el televoto. Hemos visto a semejantes personajes en este país, en España, sacando pecho por votar por Israel, poniendo capturas en sus redes sociales, que lo único que estaban demostrando es que están en contra de la libertad. Están en contra de lo bueno y están a favor de lo malo. De la humanidad, porque lo que están haciendo es fomentar una imagen de limpieza para Israel y dejando claro que les parece bien el genocidio, porque de otro modo no se puede entender que tú entiendas votar a Israel en Eurovisión como otro ejemplo, si no es para demostrar que estás en contra de Palestina y de la libertad de los ciudadanos que están allí. Si no, no hay otra forma de entenderlo y puede sonar demagogo. Y que vosotros tuiteéis y escribáis cosas como de From the River to the Sea, ¿eso qué significa? Bueno, venga, que me la pelas, tío. You are gay. You are trans. Rey, gracias por la suscripción. A favor de lo malo, sonrisa con cuernos. ¿Y puedo ver este que me habéis pasado?
veces. ¿Qué? ¿300? ¿Qué dijeron? ¿300? Ah, no, ¿qué dice? 300. ¿323? ¿Qué se ponen los primeros? El televoto acaba de colocar a Israel en cabeza de... Sin cero puntos. ¿Qué me estás contando? Esto fue igual que el año pasado con la guerra de... ¡Pero estos son los malos! ¡Pero estos son los malos! Me parto los huevos, tío. En fin, la Charitos League está también disputada, ¿eh? Está también disputada.